¿Qué onda, youtubers? ¿Cómo se la están pasando? Aquí que es que ir rumbo al trabajo. Déjame ver si tengo mi patch. Creo que no. Bueno. Tal vez se dirán, ¿qué andas, Chaos? ¿Por qué andas manejando una chopper? Y pues les diré, me gusta este modelo de moto chopper, otras no. Por eso ando en ella, ando calando. Es muy probable que sí la compre. Bueno, pero caso, en otro video les compartiré un review de cómo se maneja la Yamaha Raider máquina 1900. Pero ahora voy a compartir con ustedes una charla sobre, ¿cómo se llama? La vulnerabilidad de las motos. Saco este tema ahorita porque tengo algo que compartir con ustedes, que es muy serio. Yo creo que no es algo que debe ser permitido. Sale mucho tráfico. Y es algo que yo creo que no debe pasarle al resto de la gente. Entonces, para que ustedes estén prevenidos a que no les vaya a pasar algo como lo que me pasó a mí. Y es el vandalismo en las motos. Las motos son muy vulnerables ante el vandalismo. Me ha tocado algo que alguien hizo que puso mi vida en riesgo, donde pues prácticamente en muchos aspectos de las motos hay muchas cosas que la gente que quiera hacer maldad, quiera dañarte. En tu salud, por ejemplo, pueden jugar con el sistema del frenado, pueden jugar con el sistema de combustible, pueden jugar con las llantas, la máquina, o sea, muchas cosas que las motos están desprevenidas y en realidad ¿qué tal? ¿Cómo se oye? Las motos están desprevenidas y hay mucho riesgo sobre nuestras vidas cuando alguien vandaliza las motos. Entonces, comparto con ustedes la experiencia de lo que me pasó. Me dicen ustedes qué opinan. ¿Cuáles son sus opiniones?
¿Y cómo tomarían ustedes el acto? Bueno, pues la cosa es de que el viernes pasado pues estaba lloviendo, había mucho tráfico, iba rumbo a la oficina, me tardé como entre hora y hora y media de tiempo para llegar a la oficina, que sí es mucho tiempo, pero pues bueno, se justifica por seguridad. Llego a la oficina, me bajo y en eso no hay problema, está lloviendo, traigo mi impermeable, dejo la moto en la zona de estacionamiento para las motos. Y ya, listo, a gusto. Me voy a trabajar. Un día de chinga muy pesado. Ok. Trabajo, me quedo en la oficina más de lo normal para hablar sobre cosas con mi manager. Se hace tarde, salimos después de las 5. Yo había entrado a las 7, o sea que ya tiempo extra y todo el pedo. Salimos mi manager juntos, él también es motociclista, tiene una moto chopper. Y llegamos ahí a las motos. Llego. Y antes de subirme a la moto, veo algo mal, que mi depósito de frenos está volteado. O sea, de lado, agarrado solamente con la línea que va a la bomba, ahí en el puño. Y yo así de, pues, ¿qué pedo? Esta madre no se puede romper fácil, aparte que pues la bomba es nueva. Y ya, digo mi jefe, ¿quién sabe? Chécate esto. Y dije, yo no puedo manejar así. Es mucho riesgo manejar así, le dije, no, no se puede, ¿qué ondas? No, pues vamos a seguridad y vamos a ver los videos. Nos aventamos, creo que como las 2 horas, porque se hicieron la... Pasado a las 7. Y estuvimos viendo los videos. Por mi mala suerte, ¿qué creen? La pinche cámara no da a la zona de las motos. Justo termina la vista donde están las motos. Qué chido. Y órale. Creo que fue plan con maña con las de administración, pero bueno, ya, ya el acto está hecho. Vemos los videos, vemos que solamente las personas que tienen moto estacionadas ahí fueron las personas que se acercaron. Entonces, les tomamos tiempo y sí hay unos candidatos que anduvieron en la zona. O sea, no voy a descartar personas que conozco, personas... por personas que no conozco, igual va parejo. Se me hace mal plan. O sea, de que hayan hecho eso. ¿Por qué se desquitan con la moto, eh? Miren, si les... Por mí. Si traen algo en contra de mí, díganmelo en mi cara. Si quieren tirarse putazos, nos vamos a la calle y nos vamos a tirar putazos en la calle. Pero meterse con una de mis propiedades, un carro, una moto, lo que quieras, te metes con eso, güey, y la neta, son putazos seguros. Y es La neta sí, me la tuve que guardar todo el fin de semana. ¿Por qué? Porque ya era viernes en la tarde, ya no había nadie en las oficinas para...
levantar el reporte solamente con los de seguridad. Bueno, está bien. Por lo menos ya tengo quiénes fueron. Va. Llega el lunes y mando un correo a la administración diciéndole, ¿sabes qué? Pasó este incidente. ¿Qué ondas? Ah, pues deja investigar lo que esto y que el otro, ok. Y como después de mediodía me contestan, oyes, las motos no están a la vista, nosotros no nos hacemos responsables de los daños de tu propiedad personal. Y yo, órale, gracias, a pesar de estar dentro de tu estacionamiento no te haces responsable. Ok. Va. Mi jefe no se quedó contento. Yo tampoco, pero pues, o sea, no puede uno empezar a hacer berrinches. Entonces me dije, bueno, ok, les voy a contestar un correo. Y si no les sabes qué, no me importan los daños materiales. A mí lo que me importa es de que tomen acciones sobre la persona que hizo el acto vándalo. Por la razón de que pues mi vida estaba. Mi vida fue puesta en riesgo por los actos de ese güey. De uno de sus güeyes, así lo ponemos. Entonces, no nomás es mi vida, puede ser la vida de cualquier otra persona. Si fue capaz de dañar mi vehículo, seguramente es capaz de dañar otro vehículo. O sea que la neta es incómodo. Entonces, así de trabajar con alguien que es capaz de dañar tu vida, que le vale madre. Mames, o sea, ¿qué mentalismo tiene esa gente? Entonces, ya digo, yo levanté el caso, no me contestaron. El martes, ya miércoles. No, perdón, martes, sí. Martes no me contestaron. Entonces dije, bueno, voy a mandar un post al Face, ya que no me están escuchando los de administración, ya no me contestan mi correo. Ok. Está bien, no hay pedo, no me quieren contestar, pues. Pongo un post así de, ¿saben qué? Pues trabajando con un asesino. Entonces se arma la cosa con el video. Y hay mucha gente que queda muy encabronada por el sucedido. Y ya así como que, bueno, pues tienen razón. O sea, sí hay razón por qué encabronarse. O sea, ¿cómo pueden permitir que una persona así?
muchas personas tienen mucho coraje sobre la persona que hizo el acto, conocidos, familiares, todo el pedo. Pues ahora espero respuesta, daré tiempo al tiempo a ver qué avanza con del lado del trabajo. Ay, disculpen por la tardanza, pero pues la neta sí es algo que se debe explicar muy definidamente y tengan mucho cuidado. Sus motos están desprotegidas y pueden ser robadas, pueden ser vandalizadas, puede ser algo que ponga su vida en riesgo. Tengan mucho cuidado para los que tienen moto. No creo que por un coraje de alguien, berrinche de alguien, uno tenga que pagar con su vida. Espero que se la pasen bien, tengan mucho cuidado y los veo para la próxima. Aquí Chaos Kid los deja.